Bueno, somos amigos, bienvenidos a Guerreros de la Paz. Y el día de hoy tenemos un invitado de Tapachula, al profesor Daniel Ibáñez González. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Estamos a la orden, nos gusta conocerlo. Igualmente, profesor. Usted es cinturón primer Dan de Lima Lama. Así es. Fíjese que me da mucho gusto conocerlo. Hace muchos años, bueno, cuando yo era muchacho, entrené en Lima Lama aquí en Tuxtla, en donde era Esmesa. Yo creo que muchos de los que nos ven se han de acordar dónde estaba Esmesa, y enfrente estaba el dojo de Lima Lama. Ahora, este arte polinesio, es correcto, si recuerdo, Contino Tuluceaga como fundador, usted diga. Así es el fundador, se llama Tumanao Quino Tuluceaga, es el que tenía la dirección de Lima Lama, el fundador de Lima Lama, se puede decir. Y en este arte marcial, que es muy bonito, donde también tuve otro contacto con el profesor Daniel Hernández, mi maestro, que fue profesor del maestro Rigoberto López, y eran grandes amigos. Bueno, le dio clases de judo, no de Lima Lama, pero sin embargo, en las artes marciales se conocían, pues ellos eran fundadores de varias artes marciales, cada uno en su respectiva área, y el maestro siempre cobijó a los que iban empezando, porque él era más grande de edad y además el primero. Pero con respecto a este arte marcial, ¿qué nos podría decir? Porque tiene catas muy estéticas, sus movimientos son muy estéticos y muy rápidos. ¿Qué le agrada de Lima Lama? Lo principal, bueno, de hecho yo nunca me convencí, nunca pensé ingresar a Lima Lama. Yo llevaba ya nociones, llevaba 3 años practicando Kung Fu en una asociación que se llamaba Asociación Nacional de Banda Negra de Kung Fu. Pero como debido a mi trabajo, yo soy oficial de Marina retirado, de Infantería de Marina, entonces me mandaron a México, yo llegué allá el 1 de junio de 1992, pero para estudiar Kung Fu me quedaba muy retirado, no encontraba una escuela cercana, y me dijo un amigo que había una escuela por ahí cerca, de una persona que entrenaban, estaba bonito el arte marcial, pero eran todos de negro, no sabía qué era. Y me invitó a que fuimos a verlo, me gustaron las técnicas y hablé con el profesor Manuel Olaya Manzano, en ese tiempo cinturón negro de segundo grado, y él me aceptó, me dijo que sí. Yo le platiqué sobre mi situación de mi trabajo, que no podía estar seguido pues en su entrenamiento, y aceptó apoyarme. Ahí estuve yo 5 años entrenando con él, ahí en México, y fue donde logré aprender un poco de lo que es el Lima Lama. Y sí, me gustan sus tatas, me gusta su forma de ser, me gusta sus movimientos que son muy explosivos, muy rápidos, y así mismo también el manejo de manos. Y el pateo de pierna, por lo general, se adapta mucho al sistema de nosotros, ya que no requiere tanta. Bueno, si hay para combate o para torneos, el puntaje más alto se empieza a la cabeza. Pero por lo regular, en las técnicas de Lima Lama, siempre de la cintura hacia abajo, o únicamente se patea cuando la persona ya está hincada o tirada en el suelo. Entonces, debido a que la mayor parte de las veces nosotros andamos uniformados o con botas o pantalón, no permite la apertura de las piernas como el karate. Entonces, sí se amoldó y sí, la verdad me gustó mucho su sistema y su movimiento muy rápido y efectivo. Sí, el Lima Lama se ha ido convirtiendo en una excelente técnica de defensa personal, pero no deja por ello el espíritu de las artes marciales. Y como usted menciona, por el tipo de técnicas de pateo, pues es muy práctico para la vida cotidiana. Ahora, usted le da clases a diferentes edades, le da clases a niños, adultos, haciendo un trabajo excepcional. De hecho, lo felicito por esa labor en las artes marciales. ¿Cuántos años lleva dando clases en Tapachula? Bueno, dando clases a personal civil llevo poco tiempo. Yo, de hecho, no pensaba
dedicarme a eso. Yo, cuando estuve en las Fuerzas Armadas, por ahora sí que mi profesión, me jalaron para instructor de defensa personal. Y empecé a mostrarles un poco de lo que es el Himalama. Incluso también la Marina trató de meter el sistema del YouTube brasileño, pero no funcionó debido a que pues, no se iba a ver bien si una persona pues, en la carretera o en algún lugar estuviera rodando el suelo con otra persona. No era bien visto. Entonces, definitivamente quedó el Himalama para defensa personal. Y aquí en la ciudad de Tapachula, más exacto en Puerto Madero, estuve el instructor de defensa personal durante todo el tiempo que estuve aquí en Chiapas, que fueron como unos 8 o 9 años, y en México también estuve dando igual de defensa personal a un batallón también allá, que no le puedo decir el nombre, pero también estuve allá dando defensa personal. Luego venimos acá y cuando me retiré, pues yo pensaba ya descansar, no hacer nada, pero el papá de unos compañeros me dijeron que quería que sus hijos aprendieran, y ahí fuimos despertando el gusanito, fuimos poco a poco ingresando, y pues ahorita estamos dando, ya llevo 6 años entrenando a personal civil, niños, mujeres, personas de edad ya avanzadas, y les ha gustado, porque también independientemente del sistema de karate que les estamos metiendo, he ideado la forma de meterle un poco de cardio para que las personas también, aparte de lo que es el arte marcial, también incorporen un poco de condición física a su organismo. Qué bien, profesor, que está realizando esa labor con los niños y con todas las edades, con este arte marcial que fortalece el cuerpo, que ayuda a la defensa personal, pero también fortalece el espíritu y la fuerza interior que tiene la persona y que de repente se da cuenta que puede ser bastante grande. Ahora, el Himalama no había tenido una difusión tan extraordinaria como han tenido otras artes marciales. Recuerdo que de aquí cerró la escuela y luego se quiso extender a todo el estado y no se logró. Y después en México me tocó ver una escuela bastante organizada, donde me llevó el profesor Daniel Hernández a ver a uno de sus alumnos, que era el maestro, y realmente me volvió a sorprender esa velocidad y esa estética que tienen en el Himalama. Profesor, para nosotros es primordial que todos conozcan, ¿dónde pueden entrenar con usted allá? Nosotros acá en Tapachula, Chiapas, tenemos dos lugares. Uno es en la séptima avenida Sur Parvial, entre las calles Lirios y Jacarandas, en la colonia Villa Las Flores, y es en el sur de la ciudad, y la parte norte es en la 17 avenida Oriente, entre Quinta y Tercera Norte, a unos metros de la terminal de la Cristóbal Colón, o de la OCC. Ahí estamos para enseñarle lo que es el arte marcial, y ahorita, pues gracias al apoyo también del profesor Natán Ruedas y el profesor Ignacio Arriola, estamos trabajando con la Federación, el Consejo Mundial del Himalama, con eso estamos trabajando aquí en la ciudad de Guatemala, porque pues para mí me queda mucho más cerca, ya que debido a como usted dice, pues, el Himalama no se ha difundido demasiado, pero por lo mismo que no, casi no es un arte tan deportivo, y mucha gente no le gusta el sistema, entonces casi no ha tenido mucha difusión. Y ahorita con los maestros acá de Guatemala son los con los que me estoy apoyando para los exámenes, ¿cómo se llama? Conferencias y talleres y todo lo que vemos de Himalama. Qué bueno que quienes nos están viendo sepan que el Himalama es un arte marcial muy bueno, muy efectivo, y que tienen esa posibilidad de tener a un profesor de su nivel en Tapachula para que puedan acudir. De todos modos, nosotros próximamente grabaremos en algún programa técnicas para que ustedes puedan desarrollarlas y nuestra gente pueda apreciarlas y pueda ver esas diferencias que hay, que como he comentado muchas veces, todas las artes marciales son buenas, todas las artes marciales nos han hermanado, pero afortunadamente hay una gran variedad para todo tipo de gustos
En el caso de nosotros, de judo y jiu-jitsu, pues es más cuerpo a cuerpo. En el caso de la gente que le gusta un poco más de distancia, el Himalama, pero además el Himalama tiene también técnicas para pelear en el piso. Y es un encadenamiento constante lo que hace, lo cual le hace ser muy efectivo. Profesor, ¿qué recomendaciones le haría a los practicantes de artes marciales? Digo usted que fue militar y que tienen ustedes muy clara su filosofía. ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que esté empezando las artes marciales y que obviamente nosotros esperamos que pueda ser un buen ciudadano, que es una de las labores que estamos buscando? Pues como usted dice, prácticamente todas las artes marciales son buenas, todas, todas, todas. Yo nunca he sido cerrado a ningún tipo de arte marcial, todas me han gustado y pues sí, ahora sí que la vida es muy corta como para aprender demasiado, pues, pero hay mucha gente que sí, es muy, he encontrado gente muy valiosa y que he tenido la oportunidad de que han enseñado un poquito de lo mucho que saben, pero sí, cualquier persona que entrene cualquier tipo de arte marcial es una persona que tiene disciplina, tiene formación de carácter, tiene autoestima y prácticamente los que están empezando simplemente es que le echen ganas. Es como cualquier equipo de fútbol. Si usted pone una camiseta de un equipo de fútbol, ese equipo de fútbol va a ser el mejor. Entonces el arte marcial que usted entrene, ese arte marcial va a ser el mejor. Pero la cuestión no es el arte marcial, sino es uno mismo. Uno tiene que ponerle amor y empeño a las cosas para poder sobresalir y poder llevar ese arte marcial en alto, porque no hay arte marcial bueno si uno es el mal. Gracias, profesor Daniel Ibarias González, por el mensaje que nos acaba de dar en estos tiempos donde precisamente el programa, por eso se llama Guerreros de la Paz, porque todos los practicantes de artes marciales somos guerreros, pero somos guerreros que estamos luchando siempre contra nuestro propio interior, que es el que nos hace sentir miedo, sentir temor, inseguridad, y esto hace que seamos seguros, que podamos caminar por la calle tranquilos, sabiendo que en la vida debemos buscar ser felices y las artes marciales nos da una parte de ese camino. El Himalama, fundado por el profesor Tino Turucea, como comentábamos, en las Filipinas, en el archipiélago, pues continuará vigente con ese legado. Ahora, ¿algún torneo que haya próximo de Lima Lama? Pues creo que en julio prácticamente vamos a tener un torneo, lo van a organizar los hermanos Arriola, ahí en Guatemala, y nos estamos preparando para poder asistir. Es un torneo de kickboxing, ya que ellos también pertenecen a la Federación del Guapo, y uno de ellos, de los profesores, acaba de ir a Venecia, Italia, a pelear. Entonces, pues nos están invitando y ellos también nos dan seminarios sobre kickboxing también, y pues todo lo que sea, lo que venga es bueno. Todo deporte es buenísimo, buenísimo. Sí, gracias, profesor. Y ahora, en los combates, ¿de qué área, de qué tamaño es el área donde hace el combate el Lima Lama? Pues el tatami es normal, o sea, como el tatami de karate o de taekwondo es el mismo. Únicamente que, por ejemplo, cuando ya hay federaciones que el kickboxing ya lo hacen en ring. Pero hay no todas las federaciones, hay algunas, ya lo hacen en ring. Y además se sigue siendo el tatami normal, de Bueno, 4x4, creo, algo así. ajá, con respecto al pateo, son también las elementales, ¿no? Patada de frente, de lado, hacia atrás, girando, patadas con salto y en giro, son las que manejamos. Sí, de hecho sí se conocen las cuatro patadas básicas, frente, lado, vuelta y empeine. Y de ahí vienen las variantes que son saltando o las de giro. Pero nosotros casi por lo regular no las utilizamos solas, tienen que ir acompañado primero con mano para poder irlas metiendo. De acuerdo, y en cuanto al golpe, a los golpes, normalmente el Lima Lama maneja una guardia especial, me refiero a que prácticamente su guardia ya para pelear, Sí, en particular.
Sí, así es. De hecho, yo investigaba por qué es que no gritábamos también. Hay algunas escuelas que gritan, algunas no. Y cuando yo inicié en México, nosotros teníamos la modalidad en ese tiempo, no teníamos la pelea por puntos. Únicamente eran peleas de combate continuo. Y peleábamos con el protector bucal. Precisamente por eso no gritaban, porque íbamos a expulsar el protector bucal. Y como se llaman sistemas híbridos, que no son sistemas ancestrales como el karate, el taekwondo, todo ese tipo de cosas, entonces ya como estos sistemas ya fueron diseñados ya muchos años después, entonces ya el sistema, la guardia es más cerrada y combate es más cercano y ya se utiliza una guardia tipo boxeo. Sí, de hecho, esa guardia de tipo boxeo, bueno, yo la uso en judo, ¿no? Con las manos abiertas, pero luego en el momento de cerrar, pues ya es como la guardia de Sí. box, con los codos cerrados y con el cuerpo oblicuo para no ofrecer un blanco muy amplio para que puedan atacarnos, ¿no? Entonces, el traje negro, además, tiene algún símbolo, de hecho. Se ve bonito el traje negro, ¿no? Y los cinturones con varias rayitas que simbolizan los grados. Sí, el traje negro precisamente no es por otra cosa, simplemente es porque el fundador, Tomanao Tino Tulosega, son de las Islas Polinesias y ellos son de origen afroamericano. Entonces, en honor, en ese tiempo, cuando él inició en Estados Unidos, había mucha discriminación para la raza de ese color. Y en base a eso, él fundó su karate y su sistema, fundó que el uniforme fuera en color negro, para darle un poco de respeto a su raza afroamericana. Y tampoco se hace ninguna venia o saludo, porque decía él que únicamente debíamos de hacer la venia o el saludo hacia Dios, a él debíamos mostrarle respeto, nada más. Eso son. Y en algunas escuelas, algunas sí siguen todavía con el mismo sistema, pues no se está haciendo ninguna reverencia a nadie, simplemente es como un sistema de saludo. Algunas escuelas lo utilizan, algunas no. De acuerdo. Y con respecto a los grados, porque por ejemplo, ustedes tienen cinta morada, ¿va? Es blanca, morada, azul, si mal no recuerdo, ¿no? Se empieza con blanca, blanca primer grado, amarilla, amarilla segundo grado, naranja, naranja primer grado, morada, morada primer grado, azul, azul primer grado, verde, verde primer grado, café, café primer grado, café con rojo y negro. De acuerdo. Entonces, para poder llegar al cinturón negro en promedio, pues espera una práctica no menor a 4 años, Ah, ¿cierto? exactamente. De acuerdo, profesor. Realmente me ha dado muchísimo gusto tenerlo en el programa y además hablar de un arte marcial polinesio, Lima Lama, que por cierto me gustó mucho cuando yo lo conocí, venía de Coita a entrenar a Tuxtla. Porque no teníamos, después se quiso hacer una escuela en Coita, pero no fue posible. Y de hecho, la mayoría de las artes marciales han enfrentado un problema en relación a tener los dojos, porque implica gastos que a veces no son redituables para poder vivir como profesor de artes marciales. Así que la labor que hace en la actualidad. Se le agradecemos mucho porque está participando en la formación de mejores ciudadanos. Todos los maestros de artes marciales participan en eso y tienen una filosofía de vida que realmente es admirable. Mis respetos, profesor. Le mando un saludo y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, me dio gusto en conocerlo y estamos a sus órdenes. Aquí tiene un servidor en Tapachula, cuando usted guste, estamos para servirle. Que tenga Gracias. feliz tarde. Igualmente, y gracias a todos amigos y amigas. Nos vemos próximamente en el siguiente programa en Guerreros de la Paz.